Bona tarda, sóc el professor Marí i com cada cap de setmana ens dediquem a la recuperació de la memòria històrica i la creació de la història que hi ha en l'actualitat. I avui tenim aquí una convidada molt especial, que és Maricruz García. Hola, Maricruz, buenas tardes. Hola, profesor Marín, es un honor. Maricruz García, hace tiempo que la conozco. Yo personalmente le di el premio Hermes en el Café Teatro Llanteol de Barcelona, un homenaje que le dieron sus compañeros y tuve el honor de fue la persona invitada dentro de todo aquello. Tiene una larga trayectoria dentro de la risoterapia. Ojo a esto. Ella es presidenta de la Organización Mundial de la Risa. En 1995 se creó la profesión de dinámica y terapia de la risa. Y ella es la fundadora de la primera escuela profesional de la risa en el mundo, precisamente. No había, por lo menos, dedicado de una forma oficial. Por supuesto, tiene un legado. Es autora de dos libros. Esperemos que hayan más, ¿no? Uno es el poder de la risa y el otro es cómo beneficiarse del poder de la risa. Así de bote pronto, el telespectador, terapia de la risa, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Sí. En que la risa es positiva. Sí. Aunque llorar libera de muchísimas cosas, la risa no libera, sino que lo que hace es una terapia, cura. Primero llora para liberarse y después está la risa para acabar de limpiar todo aquello. Totalmente, sí. ¿Y qué se hace? Porque tú, ¿dónde estás aquí en Barcelona? Sí, estamos, la primera escuela a nivel mundial está creada aquí en Barcelona, en la calle Vallirana. ¿Vallirana? Sí, cerca de... Vallirana número 15, cerca de la plaza de Balmes. De Balmes. Y ahí continuamos después de todos estos años. Y también todas las clases que nosotros ofrecemos, aparte de aquí de la escuela que se llama Salud Inteligente, las podemos aplicar pues, en Madrid, en Bilbao, en México, en cualquier sitio. Podemos desplazarnos con todo el equipo para hacer risoterapia. O sea que el lugar donde nosotros aplicamos la clase es en cualquier sitio que nos llamen, que haya un grupo interesados en investigar la risa y dependiendo de la formación, si es para profesionales o solamente es para entrenar, o sea que eso es muy importante. Porque imagino que la terapia de la risa no es todo el mundo se ponga a reír, sino de una forma determinada, supongo. Efectivamente, la terapia de risa es muy importante para que investiguemos, dirigidas por los profesionales y la terapia de risa depende si es más dinámica para que la persona esté allí divirtiéndose, pasándoselo bien, conociendo más su risa, o ya si es más terapia, ya es para llevar un grupo donde hay personas que quieren, porque están tristes, porque están enfermas, porque son juventud más difícil. Donde ¿para reírse cuentan tener... sus cosas o simplemente se ríen? La risa tiene una técnica muy hermosa, la risa tiene mucha fuerza y la filosofía, la escuela de la risa, tiene una amplitud muy grande para saber realmente si tienes una risa abierta, una risa cerrada, qué tipo de risa necesitas, si es una risa más para pasar ese momento que lo estás pasando mal o porque eres muy divertido y también quieres reírte más. Entonces, la dinámica de la risa es muy amplia y con un historial y una profundidad muy, muy humana. Entonces, lo importante es enseñar a la gente a reírse porque está mal o enseñar a reírse porque quiere estar mejor o porque está bien, entonces es muy amplio. A veces hay risa histérica, hay risa imitada también. Muy bien. Claro. Esas son risas cerradas, que son la risa contraída, nerviosa, histérica, cerrada, hueca, la risa de descarga de tensión. Y luego están las risas abiertas, que la risa abierta es cuando la persona está, que se parece más a un niño como se ríe, la risa abierta es cuando la persona está disfrutando de su risa o ensayándola también. Vaya a ensayar la risa con la ja, con la ji, y entonces es una risa muy dinámica, muy terapéutica, muy humana, muy rejuvenecedora, incluso te embellece tu cuerpo. Es muy importante esa risa. Yeah. Y supongo también que la risa, no hay una risa igual que otra, como la personalidad, cada persona tiene una voz
que se puede identificar perfectamente. Bueno, nuestro técnico de sonido, que nos ha puesto su micrófono, es un especialista, incluso la misma policía busca en la voz de una persona, puede identificar quién es la persona que están buscando por la voz. La risa también tendrá una personalidad propia, supongo. Totalmente, profesor Marín. La risa es muy importante, es un libro abierto de cómo está realmente esa persona y qué características tiene, qué apertura, si está cerrada, si está abierta, si tiene intención, si tiene predisposición, si tiene más miedo, si está con más amargura, con más alegría. Todo eso lo evidencia la risa. Por lo tanto, la risa, la perfecta definición de lo que sería la risa, de la dinámica de la risa, es, la risa es el resultado, la evidencia de lo contento que te tienes a ti mismo. Claro. Y según cómo tú en ese momento estás viviendo tu vida y estás pasando por tu época, porque también pasamos épocas y estados distintos de carácter y de momentos que la vida que a veces son más difíciles, pero no por eso tiene menos enseñanza. Entonces la risa es, resumiendo, el resultado de lo contento que está una persona. Y según cómo tú estás, aunque